Hola, hoy voy a hacer una sandía rellena. Sí, como lo has oído, una sandía rellena. La receta se la vi a mi amiga Las Recetas de MJ y me pareció tan espectacular que no he podido resistirme a traerosla al canal. Empezamos presentando los ingredientes. Aquí tengo ya los ingredientes preparados para rellenar la sandía. Voy a utilizar solamente media sandía. Utilizaré unas fresas, gelatina de fresa en sobre y también unas láminas de gelatina neutra y agua. Como siempre, todas las cantidades de los ingredientes te los he dejado escritos tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. El primer paso va a ser vaciar la sandía y con un cuchillo le vamos a hacer unas marcas. Y una vez marcadas las primeras líneas, marcamos otras y así nos resultará mucho más sencillo vaciar. Si vamos sacando las piezas con una cuchara, ya ves que nos salen enteritas y luego así las podemos servir en una bandeja y comerlas. Así es como hay que dejar la sandía, teniendo cuidado de no romper la piel. Empezaremos hidratando las hojitas de gelatina en agua. Y ahora, en este caso, voy a preparar la gelatina. Pongo una parte del agua, no la pongo toda, y vierto los dos sobres de gelatina. Y ahora vamos a calentar hasta que empiece a hervir. Ahora que empieza a hervir, apagamos el fuego, escurrimos las láminas de gelatina, que como ves ya están hidratadas. Las añadimos y removeremos hasta que se disuelvan. Aquí tengo las fresas que ya he lavado y ahora les quito la hojita verde y ya las voy cortando en trocitos y las voy dejando dentro de la sandía. Los trocitos que voy a cortar tienen que ser irregulares porque va a ser mucho más bonito el relleno. Algunos más pequeños o algunos más grandes. Y así vamos a ir cortando todas las fresas. Bueno, pues ya tenemos la sandía completamente llena de fresas, ahora toca verter la gelatina. Colocamos la sandía en un plato para que tenga más estabilidad y ahora vertemos la gelatina. Y al verter la gelatina tenemos que llegar hasta el borde. Aprovechamos a nivelar y ahí ya paro. Ya para terminar lo dejaremos cubierto con un film de cocina y así nos lo llevamos a la nevera toda la noche. Después de toda la noche en la nevera ya es el momento de abrir. Pues voy a cortar primero por la mitad. Pues ahora con esta receta ya solo nos queda probar. Te recuerdo, receta de mi amiga Las Recetas de MJ. En la descripción te dejo el enlace a su canal. Y antes de probarlo, te recuerdo que si te ha gustado el vídeo no olvides darle al me gusta. Nos vemos en la siguiente receta. Gracias. ¡Está riquísimo!